tenemos la primera entrevista, el primer protagonista. Tenemos nada más y nada menos que a Héctor Pedro Recalde, abogado laboralista, peronista, kirchnerista, como dice su Twitter, todos lo conocemos. Héctor, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola Nahuel, hola Tomás, gracias por llamar, ¿eh? Gracias a vos realmente como siempre. En principio, bueno, ya sabemos todo lo que está sucediendo en la semana, cómo cambió el mapa de la agenda política realmente. Estuviste dando algunas declaraciones, dando algunas ideas. Me interesó como idea fuerza que dijiste que lo único que logró el fiscal Luciani fue la unidad del peronismo. Si podés meterte. Digamos que todos sabemos que en este momento en el gobierno es un gobierno de coalición donde hay distintos matices, distintas ideas, algunas pequeñas diferencias, hay un objetivo común, pero digamos que todo este ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, un pedido de prisión de 12 años de un fiscal innombrable, hizo que se aglutinara todo el peronismo y desaparecieron los matices y las diferencias. Acá, me acuerdo del poema Fuente Ovejuna, que decía todos a una, ¿no? Estamos todos defendiendo a Cristina, no hay ninguna otra cosa que nos distraiga de este objetivo principal. Realmente, la verdad es que Cristina no necesita que la defendamos, pero hay que hacerlo igual por solidaridad, porque la fuerza que tiene Cristina, cómo aguanta los mandobles que le mandan de filo contra filo, con mala fe, acusaciones que no tienen ningún sustento. Pero el pueblo se moviliza defendiendo a Cristina, la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Se creó, justamente con estas movilizaciones que son, como decís, Cristina no necesita que la defendamos, la gente está en la calle defendiendo a Cristina y también defendiendo a un proyecto político, obviamente. Por supuesto. La figura de Cristina, y también se podría sumar a un proyecto político que no quiere que vuelvan, ¿no? Que no quiere que vuelva el neoliberalismo en la Argentina. Claro, claro, es bueno lo que decís, porque hay que tener presente que lo otro es Macri, ¿eh? Claro. Perdón que te interrumpa, pero eso es exactamente lo que pensaba, ¿no? Y justo Macri ayer estuvo en Córdoba, en su Córdoba, en Cadena 3, justamente también en su radio, volvió a hablar, ¿no? Algo que te compete en su momento, ¿no? Otra vez la mafia de los abogados laboralistas que otra vos, vez. Llevabas yo soy el líder. Adelante. Reiteró su intención de concretar esta reforma laboral, que él dijo que los gremios la resistieron en su mandato. También habló Vidal sobre esto, habló de que la ley de contrato de trabajo es una ley vetusta, sí. Puso anterior a la televisión color y puso a Pinky cuando empezó la televisión color. Bueno, ¿qué te trae todo esto? Decirle que el 9 de julio de 1816 también es ante la televisión color. Bueno, claro, bastante alto. No, digamos que fue Cadena 3, y realmente lo que hizo el peronismo es liberarnos de las cadenas, ¿no? Liberar al pueblo de las cadenas del macrismo, al recuperar el gobierno con Alberto y con Cristina. Y mira, podrán poner vallas, viste que ahora acercaron el lugar del domicilio de Cristina. La fuerza del pueblo es como la fuerza del agua. Al agua, cuando viene en torrente, le podés poner un dique, y la fuerza lo va a derrumbar, lo va a pasar por encima, lo va a pasar por los flancos, pero no hay dique que contenga la fuerza de los pueblos. Entonces, este cerco que pusieron alrededor de la casa de Cristina, es un encadenamiento simbólico que no le va a servir para nada. El pueblo va a seguir rodeando a Cristina, como lo estuviera haciendo, lo venimos haciendo, estuve también, todos los días ahí, pero más que, digamos, no para verla, Cristina. Yo, la verdad que es para ser solidario con los hombres y mujeres que estaban haciendo el aguante ahí, ¿no? Así que todos los días paso por ahí desde que comenzó la movida. También tengo otras obligaciones en la provincia que estoy cumpliendo. Hoy precisamente estoy en la provincia, pero bueno.
sí, igual sigo permanente, ¿no? Cristina me dice eso y muchísimo más. Héctor, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Tomás, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, yo justamente con lo que decías recién, de que siempre pasás un rato, pero bueno, también tenés algunas responsabilidades en la provincia. Ayer una periodista se hizo muy muy viral en Twitter, que se preguntaba de qué trabajaban, ¿no? Todos los que iban a apoyar a Cristina a la puerta de la casa. Y ¿cómo se generan otra vez ese tipo de cuestiones contra las movilizaciones del peronismo, ¿no? Las movilizaciones populares, ¿no? De tratar de estigmatizarlas, de tratar de bajarles el precio, ¿no? ¿Vos cómo te acuerdas? ¿Te acuerdas que decían que iban a las concentraciones porque le daban un choripán, ¿no? Claro. Cualquier cosa. Digamos que, como yo soy un tipo tolerante con esas cosas, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Lo importante es cuál es la realidad. Y la realidad es que no hay ningún choripán. Lo que hay son principios, convicciones, hay líderes. Es decir, para mí, Cristina, Alberto es el presidente de la Nación, pero la conducción del movimiento peronista la tiene Cristina. Así que, digamos, el amor del pueblo se expresa más allá de los descalificativos que haga de algún sector. Problema de ellos. Problema de ellos que no tienen a quien amar. Ellos tienen odio. Es decir, muchos de esos que nos cuestionan a nosotros tienen odio. Nosotros tenemos amor. Y del odio no se construye. Se construye del amor, Entonces, y además, sin negar que estamos en un momento difícil. Un momento difícil porque los números macro están dando bien, pero la distribución está fallando. Hoy tenemos el trabajador formal que no llega a fin de mes con su ingreso. Estamos fallando en la distribución de la riqueza. Bueno, hay que mejorar eso. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Por qué no aplicamos la ley de abastecimiento para algunos empresarios que están especulando a expensas del pueblo argentino? Ay, no es que estamos contentos 100% con lo que está sucediendo, pero hay algo que es fundamental, que es la solidaridad, y sobre todo con la conductora, que es la que está sufriendo todos los ataques. ¿A quién le quieren dar 12 años de prisión, te das cuenta? Uno por cada año glorioso vendría a ser, ¿no? Claro. Y pensándolo estratégicamente, ¿no? Si estuvieras en el otro lado de la grieta, por decirlo de alguna forma, ¿y vos pensás que está bien esta persecución si fuera, digamos, del otro lado? ¿O dirías, la verdad, hay que dejarla, no darle bola, porque si no les estamos haciendo un favor? Vos sabés que me resulta muy difícil estar del otro lado de la grieta. Ni siquiera para imaginarme. No, si estuviera del otro lado de la grieta, ¿sabés lo que? Te ofrecería mi rendición incondicional. Eso seguro. Pero va. Necesito una imaginación como la de Julio Verne, por ejemplo. A mí no me da para tanto. Le darían la razón al enemigo, ¿no? Por eso, rendición incluida absoluta, incondicional. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Y dejarnos tranquilos y no perseguir a Cristina. Porque aparte, fíjate vos, este fiscal impresentable, lo elemental, no hay un derecho penal. Yo no soy penalista, a lo sumo atajo penales de vez en cuando, pero mi especialidad, saben que soy abogado laboralista, pero estudié derecho, en la facultad dimos derecho penal. No hay un derecho penal sobre las personas, sino sobre los hechos. Si vos analizás lo que hizo este fiscal Luciani, le faltan luces a Luciani, esto es seguro. No hay ningún hecho circunstanciado en tiempo, modo y lugar, porque esto hace a principios básicos republicanos, como son la presunción de inocencia, la defensa en juicio y el debido proceso legal. Para que haya un debido proceso legal, tiene que estar circunstanciado en tiempo, modo y lugar el delito que se le imputan. ¿Qué delito le imputan a Cristina? ¿Cuál es? Que me diga. ¿Dónde lo cometió? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? Fíjate vos todas las cosas que brillan por su ausencia. No, lo que pasa es que con la visita alguna vez de Lázaro Báez
a la Quinta Olivo, ya me parece que ya con eso ya tienen cerrado el caso ellos. Pero aparte Cristina dijo que ella no era amigo de Lázaro Báez, lo dijo. Lázaro, hay que ponerse en circunstancia. Es muy difícil competir con una empresa constructora que está en Santa Cruz, porque tiene todos los medios, tiene una facilidad que no tienen los empresarios de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de la provincia, ¿viste? Y eso es lo que ha hecho que las obras tengan mayores obras que otros empresarios. Pero incluso hay empresarios que son macristas, lo han dicho. Creo que Calcaterra fue uno de los que habló en ese sentido. Pero no tienen con qué darle. Mira, podrán inventar muchas cosas, pero te digo, en efectivo no tienen ninguna trascendencia jurídica. Y el fiscal habría que hacer de juicio político. Habría que hacer un tribunal. Yo soy parte del Tribunal de Enjuiciamiento Fiscal, soy miembro del tribunal. Por supuesto que cuando llegue el momento yo ya no voy a estar en el tribunal, sino estaría prejuzgando ahora, ¿no? Así que tengo la libertad de cuestionarlo, porque no voy a ser su quien vea la causa de él. Pero va a llegar el momento que va a tener que rendir cuenta de sus actitudes. No hay impunidad. El principio republicano es que no haya impunidad, ¿no? Pero, y ahí me quiero meter en un tema que tiene que ver con la justicia y qué se hace ante estas cuestiones, que es el gobierno se ha visto como impotente, ¿no?, para lograr cambios en la justicia, tanto con las reformas judiciales que se presentó en el Congreso, tanto con la posibilidad de nombrar un nuevo procurador. Digo, ¿cómo ves esto? Digo, a corto plazo. A corto plazo no va a ser fácil, porque vos tenés, el pescado se pudre por la cabeza. Y vos tenés una corte de 4 miembros, con 2 de los miembros que aceptaron ser nombrados en comisión y por decreto del Poder Ejecutivo, lo que califica su actuación, no lo que abre el procedimiento, no de las personas, ¿no? Mientras no logremos ampliar la corte a 25 miembros, y bueno, vamos a seguir padeciendo la injusticia, porque cuando hablamos de justicia, coloquialmente, digamos, hablamos del Poder Judicial, pero la justicia es un valor. Para que realmente haya justicia hay que hacer una reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial es ampliar la corte, que es donde mueren las palabras. Mientras no logremos eso, va a ser difícil que conseguir justicia. Así que, y eso está en los objetivos de nuestro movimiento. Cuando hablamos de reforma judicial hablamos exactamente de eso. Así que va a llevar tiempo, pero lo haremos con tiempo y sin sangre. Muy bien. Como diría General Perón. Bien. Escribiste en realidad hace un rato sobre las afirmaciones injuriosas del senador norteamericano Ted Cruz y del diputado brasileño. Sí. Yo que pedí que se le prohíba, no, que se le prohíba la entrada al país. A los estos impresionan a los dos, tanto a Bolsonaro como al senador Yankee. A Bolsonaro es el hijo. Sí. Bolsonaro hijo, sí. A los dos se le prohíbe la entrada al país, porque realmente no podemos soportar la humillación de que dos representantes, uno es senador y otro es diputado, dos representantes de países extranjeros vengan a insultar y agraviar a nuestra vicepresidenta y presidenta del Senado. Así que le podemos prohibir entrar al país, ¿por qué no? Bien, perfecto. ¿Por qué no? Pero que haya, o sea, no puede haber una acción sin reacción. Esa acción de estos dos tipos merece la reacción nuestra. Y la reacción nuestra, que yo imagino, si encuentran una mejor, fenómeno, pero es prohibirle la entrada al país, que es una sanción física y moral. Y además es una reivindicación de nuestra vicepresidenta, de nuestra conducción política. Exactamente. Sí, Tomás. Sí. ¿Algo más? No, yo soy Nahuel igual, pero está muy bien. Bueno, Nahuel, Tomás, está bien.
Las voces se confunden a la distancia. Si fuera una videollamada, me ubicaría mucho mejor. No, te agradecía por estos minutos y por como ¿quién me agradece, Nahuel o Tomás? Nahuel te agradece, pero creo que Tomás también porque, igual. ¿Y Tomás por qué no me agradece? Ahí un conflicto. Bueno, ¿no? un abrazo a los dos y gracias por llamar, ¿eh? Abrazo grande, que estés bien. Chao, hasta luego, adiós.